Kadoshata. Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, 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 kadosh. Santo, santo es tu Adonai. Santo. Y un pueblo santo, un pueblo kadosh. Un pueblo kadosh te alaba. Kedoshim Kol Yom Haleluja Sela. Y santos todo el día te alaban. Oh Avinu, Avinu. Avinu Malkeinu, oh Avinu, Avinu Sheva Shamayim, Islach, Islach Lanu. Oh Padre nuestro, tú que estás en los cielos. Ana Adonai, por favor, perdónanos. Y ten de nosotros misericordia. Rejem aleinu. Avinu Sheva Shamayim, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso, porque tú eres poderoso, porque tú tienes misericordia de todos aquellos que se acercan confiados delante de tu trono. Todos aquellos que se hacen bajo el sacrificio del corbán de tu Hijo Yeshua, en cuyo nombre yo te pido, Abba Kadosh, en cuyo nombre yo te pido, que nos visites. Pues de ti estamos necesitados. De ti estamos necesitados todos los días, abacados. Toca nuestros corazones, transforma nuestros corazones de piedra. Cambia nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Nosotros, por favor, Ana Adonai. Muda en nosotros un espíritu nuevo. Y lávanos, abacados. Lávanos de todas nuestras inmundicias y suciedades.
pueblo Israel te necesita. Y todos los extranjeros que viven juntamente aquí en tu tierra te necesitan. Cada judío y cada goy que está en la diáspora te necesita, Abba Kadosh. Todas las naciones te necesitan. Que en este tiempo de Teshuvah, Abba Kadosh, nos podamos volver a ti, Abba. Beshem Yeshua HaMashiach. Beshem Yeshua HaMashiach. Oh Yeshua, cuán bueno eres tú, oh Mesías. Es el Mesías de Israel. Tu vida y tu sangre diste por cada uno de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a volver a la Torah. Que tus enseñanzas nos iluminen el camino de retorno al Padre, de retorno a la obediencia a nuestro Creador. Es en tu nombre, Yeshua, en el cual hago este video, para motivar a tus ovejas a seguirte. Porque no podemos seguir a un hombre. No hay un hombre al cual nosotros podamos seguir, sino solamente a ti. Solamente a ti, Yeshua, porque tú tienes palabras de vida eterna. Tú nos haces retornar en ese camino de Teshuva, de arrepentimiento al Padre. Solamente tú, por eso en tu nombre, Yeshua, compartimos. Este video. En el nombre de tu Hijo, Yeshua. Bueno, amados, estamos entrando a esa recta final. Nos acercamos a la festividad de Sukkot. Y antes de la festividad de Sukkot, nos acercamos a ese día de ayuno. Un Yom Kippur más. Y en estos 10 días de Teshuvah, de arrepentimiento, que veníamos hablando que el ideal no es que solamente sea como una Semana Santa católica, donde todos quieren irse a confesar y hacer buenas obras, que no sea simplemente una semana de arrepentimiento, donde cada uno de nosotros quiera mostrar su mejor traje, de justicia, su mejor traje de piedad, donde queramos vestirnos, disfrazarnos en cierta forma. Porque es algo contra lo que constantemente nosotros tenemos que luchar, amados. Porque cariñosamente yo les digo algo.
Y es que nosotros somos unos hipócritas. Y ninguno de nosotros debería ofenderse porque en algún momento alguien nos diga esa verdad. Somos unos hipócritas. El ser humano de por sí es hipócrita. Porque nosotros queremos mostrar una imagen. Todos, todos. Cada uno de ustedes, yo. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellas, todos. Eso hace parte de la conducta del ser humano. Y esa hipocresía en sí proviene de algo bueno que hay dentro de nosotros. La hipocresía es impulsada en el ser humano por dos fuerzas, una mala y una buena. La fuerza mala, el querer aparentar, pero la fuerza buena que impulsa la hipocresía, el querer mostrarnos piadosos, el querer mostrarnos justos, es precisamente ese deseo de que los demás vean en nosotros alguien que está obedeciendo al Padre. Ese es el punto bueno de la hipocresía. Si pudiéramos hablar de que tiene un punto bueno. Pero en Yeshua, cuando tú te acercas a Yeshua, cuando tú eres acercado por Yeshua a la Torá, ese vestido te queda pequeño. Ese vestido te incomoda porque Yeshua te enamora de la Torá de su Padre. Y Yeshua te enamora de la Torá de su Padre enamorándote de él mismo. Cada uno de nosotros en algún momento ha seguido a un hombre, ha tenido como guía de conducta a algún hombre, algún rabino, algún sabio, algún director espiritual, guía espiritual. Y lo hemos mirado y hemos dicho, wow, cuánto sabe, o qué conducta tiene, intachable, o cómo obedece Torah, o cómo estudia Torah. En algún momento hemos querido seguir ese ejemplo. Pero en algún momento, de pronto, tenemos la oportunidad de compartir personalmente con él. Y logramos percibir sus defectos. O en algún momento podemos ir a la intimidad de su hogar y nos damos cuenta que aquella imagen que nos hacemos de ese ser humano, igual que nosotros, cuando se baja de la bimá, cuando se baja del lugar donde está exponiendo, se vuelve un ser humano igual que tú, igual que yo. Cuando tú ya entras a profundizar y a conocerle más de cerca, más personalmente, te desilusionas. Y dices, wow, yo pensé que era diferente cuando escucho sus prédicas, cuando escucho sus enseñanzas, cuando escucho sus shiurim, sus midrashim. Pero ahora me doy cuenta que es un ser humano común y corriente, con defectos, y aún ves cosas en ellos que te desagradan y te chocan. Y te desilusionas. Pero cuando conoces a Yeshua, cuando conoces a Yeshua, cuando realmente lo conoces, no cuando estudias de él, no cuando te llenas de conocimiento de él, no cuando vas a que te cuenten de él, no cuando vas a que te den testimonio de experiencias de otros con él. No, estoy hablando cuando tienes un encuentro personal con él. Te impacta. El primer encuentro que tú puedes tener con él es con sus enseñanzas. Estoy hablando no de sentarte a un lugar donde vaya y te cuenten dos, tres versículos de las palabras que quedaron escritas sobre él. Eso es demasiado pobre, amados. Es demasiado pobre. Te estoy diciendo que te tomes el trabajo de leerte un libro completo de lo que se habló sobre él, al menos. Y si puedes, los cuatro completos.
Y si puedes, hagas un estudio profundo de sus palabras. Hay algunas Biblias donde sus palabras aparecen en rojo. Qué hermoso que puedas conseguir. Están en vía de extinción, yo creo. Porque hoy en día, con tantas traducciones peligrosas que están saliendo, conseguir una antigua versión es un lujo, es un tesoro. La primera experiencia que puedes tener con Él es con sus palabras. Y cuando tú vas a sus palabras, o al menos eso me pasó a mí, como judío, te encuentras con un ser maravilloso. Sus enseñanzas son maravillosas. Sus enseñanzas son tan sencillas, pero tan profundas, que hasta el día de hoy, después de casi más de 23 años, me siguen impactando. Aún no creo haber podido terminar de estudiar todos los 4 libros que hablan sobre él, porque es tan grande lo que tú encuentras en cada cosa, en cada enseñanza. Y lo más hermoso es que no son sus palabras, son las palabras del Padre en su boca, llenando tu alma, tu corazón, tu ser. ¿Saben cómo se llaman esas palabras? Torah. Torah. Yeshua te llena de Torah. Yeshua inunda tu alma y tu ser de Torah cuando tú vas a Él. Cuando tú vas a Él. Es hermosa esa experiencia. Es hermoso podernos llenar de verdad. Cuando tú vas a un rabí, cuando tú vas a un hombre común y corriente de carne y hueso, te puedes llenar de conocimiento, te puedes llenar de fábulas, te puedes llenar de conceptos, pero siempre va a quedar un sabor de que algo falta. Siempre van a quedar dudas, siempre vas a sentir como que no te llena. Porque Jesús es el único que nos lleva al Padre. Yeshua es el único que nos habla palabras de vida eterna. Estudiar Torah con Yeshua, ser talmid de Yeshua, lo más maravilloso que te puede pasar. La invitación es a que busquemos ser sus talmidim. La invitación es a que en este tiempo de Teshuvah nos llenemos de Torah a través de conocer las palabras del Mesías. Es a que hablemos con Él, le preguntemos, nos dejemos orientar y guiar por Él. Esa es su función y Él desea cumplir su función. Pero tú tienes que tratarle como a alguien real. ¿Ustedes creen que Yeshua no habla? Él habla. ¿Ustedes creen que Yeshua no te puede enseñar? ¿Ustedes creen que Yeshua no te puede guiar? ¿Tú crees que necesitas un rabino diferente a Él? ¿Crees que Él no te puede dar shiurim privados? Pruébenlo y Él lo hará. Él me dice que le diga a cada uno de ustedes que quien quiera ser su talmid, Él está dispuesto a ser su rabí. Quien quiera pasar largas horas con Él y conocer
la profundidad de la Torá de su padre, él está dispuesto a enseñárselo. Yo les puedo decir que es así, porque él es mi rabí. Él es quien me enseña todo lo que sé de Torá. Esa es su función, para eso fue creado y para eso lo usa el Padre, su Elohim, Elohim, nuestro Elohim. Antes de tocar algunos temas, o un solo tema, yo creo, de la parashá para esta semana, el Shabbat que cae antes de Yom Kippur es conocido tradicionalmente con el nombre de Shabbat Teshuvah, porque está dentro de esos 10 días de Teshuvah. Antes de tocar el tema cortito que les quería dar, que sentía dar, que debo dar, Yeshua quería que supieran eso. Me dijo, diles a todos aquellos que se dicen ser mis talmidim, que todo aquel que quiera realmente conocerme y que realmente yo lo enseñe y lo pastoree en los caminos de verdad de la Torah de mi Padre, me lo pida y yo lo haré. Me lo pida y yo lo haré. Esa es su función. Yeshua no está muerto. Y Él está para guiarnos. No es Torahai, no es el hermanito Torahai, no es Yohanan, no es ningún ser humano sobre la tierra el que va a dirigir o va a pastorear el remanente de su pueblo Israel sobre la tierra. Es Yeshua mismo. Es Él el que nos va a pastorear. Es Él el que nos va a guiar. Es a Él a quien debemos dirigirnos y buscarles. Coincidencialmente llevo el mismo nombre que Yohanan Amabdil. Y coincidencialmente cumplo exactamente la misma función que Yohanan Amabdil, el que fue primo de Yeshua. Preparar el camino del Mesías y llevarlos a todos ustedes hacia Él. Hacia Él. Porque Él nos va a pastorear a cada uno de nosotros en los tiempos de la gran tribulación. A cada uno de los que hayamos decidido hacerle nuestro rabí, nuestro pastor. Y hoy cuando inicié este video, le estoy obedeciendo en lo que Él me dice que le diga a cada uno de ustedes. Porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, vamos a necesitar ser pastoreados por Él cuando venga el tiempo de oscuridad, cuando venga el tiempo de hambruna, el tiempo de persecución, el tiempo catastrófico sobre toda la humanidad. En ese tiempo, Él me dice que les diga que ninguno de los que sinceramente le pidió a Él que lo dirigiera tendrá de qué preocuparse, porque Él pastoreará su rebaño, sus ovejas. Su rebaño, sus ovejas. Su rebaño, sus ovejas, sus talmidim. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado de no ser talmidim de ningún otro hombre, porque Él es honorable, porque Él es un caballero y Él no se meterá a pastorear talmidim
de absolutamente nadie más. Así que si tú eres talmid de algún hombre, él no se meterá a pastorearte. Él dejará que aquel hombre al cual tú has levantado como pastor sobre tu vida sea el que dirija tu vida y tu destino en el tiempo de la gran tribulación. Por eso muchos clamarán a él, dirán: Yeshua, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él tendrá que contestar: donde tú me pusiste, lejos y fuera de tu vida. Muchos dirán: pastoréame, guíame. Pero él no lo podrá hacer porque no eres su talmid. Tú mismo te hiciste talmid de un hombre. Por eso él desea hablar hoy a aquellos que tienen sed de ser guiados a la Torah de su padre. Aquellos que de corazón sincero desean dejar toda enseñanza de hombre por seguirle a él. A aquellos que son sus ovejas y escuchan su voz. Búsquenle y él les enseñará, les guiará y les pastoreará. Para allá. Shabbat Teshuvah, Parashá, Vayelech. Del libro de Devarim, que la encontramos en el capítulo, 31. Realmente es corta, del 31 al 32. Y quiero tomar una parte corto para, como es la línea que él me lleva a seguir, cuestionar, despertar, que despertemos, que cuestionemos, que pensemos y que lo que aprendamos nos esforcemos por aplicarlo. Dice en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, capítulo 31, en el 7. Y Moshe llamó a Yehoshua y le dijo, ante los ojos de todo Israel: sé fuerte y valiente, porque debes ir con este pueblo a la tierra que el Eterno juró a tus padres que les daría. Tú harás que este pueblo la herede. Primer punto que quiero tocar acá. ¿Acaso un hombre puede hacer que alguien herede la tierra prometida? Pues bueno, parece que eso fue lo que el Eterno le mostró a Moshe. ¿Acaso tú puedes hacer que alguien herede la vida eterna, la tierra prometida? ¿Acaso yo puedo hacer que alguien herede la vida eterna? Pues eso era lo que el Eterno hizo que Moshe le dijera a Yehoshua. Eso es lo que el Eterno nos está hablando hoy a través de su parashá. Nosotros tenemos que ser fuertes y valientes y luchar porque los demás puedan heredar esa tierra prometida. Él está haciendo un llamado a esos Yehoshua del día de hoy. Y voy a preguntar una cosa para ver si tiene las características para poder llegar a ser un Yehoshua. Porque si el consejo que Moshe le daba a él era: no temas pues, ni te desanimes, sé fuerte y valiente, yo quiero hacer una pregunta. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos da un consejo, ¿por qué crees que es? Cuando el Eterno usa a alguien para que vaya y te hable y te dé un consejo, ¿por qué crees que es? ¿Sabes por qué? Porque ve en ti algo que te falta. Ve en ti una debilidad. Cuando uno como amigo, como líder,
como guía o como padre, papá, de algún grupo de estudio, de fútbol, de deporte, de caminatas, ve falencia en alguien, uno se le acerca. Y le da un consejo. Si hacemos una caminata en el desierto y yo veo que hay alguien que es novato, que tiene falencias para poder lograr salir victorioso en esa caminata, me le acerco y le digo, hola, ¿cómo te llamas? Ah, este es tu primer caminata por el desierto. Ah, bueno, mira, me gustaría darte un consejo. Toma mucho líquido, toma mucha agua por sorbos y cúbrete la cabeza. Un consejo se nos da porque es algo que tenemos débil o que es una falencia. Y el consejo que el Eterno hace que Moshe le dé a Yehoshua es que sea fuerte y valiente. Y más adelante encuentras que dice, no temas pues ni te desanimes. El desánimo es lo contrario a ser fuerte. Y el temor es lo contrario a ser valiente. Parece que Moshe veía que eran tal vez dos falencias en Yehoshua. En ningún momento ves que Moshe le dice, sé el fiel. Porque era una característica de Yehoshua, era fiel. Siempre andaba para arriba y para abajo, detrás de Moshe. No se despegaba en un momento. No le dijo, busca el rostro del Eterno. Él aprendió de Moshe a buscar el rostro del Eterno. Pero tal vez, en momentos de zozobra, él vio algo de temor, algo de miedo y algo de desánimo en Yehoshua. Y por eso le decía, sé fuerte y valiente. Y luego lo corrobora cuando dice, no temas pues, ni desmayes, ni desanimes. Y vemos que Yeshua también daba consejos a su Talmidín. Y coincidencialmente, daba los mismos consejos. Vemos cómo el Padre, tanto a Moshe como a Yeshua, los usa para darnos esos consejos. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que nosotros somos débiles y miedosos. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que los débiles y miedosos pueden ser usados por el Eterno si nos disponemos para hacer que un pueblo herede la tierra prometida. Así que este llamado que el Eterno quiere hacer a través de esta disertación, de esta porción de la Torá, es para todos aquellos débiles y miedosos, a todos aquellos Yehoshua inéditos que no saben que son Yehoshua, pero que están siendo fieles, que están estudiando Torá, así sean débiles y miedosos, que están buscando el rostro del Eterno, así sean débiles y miedosos, que están yendo las palabras de Yeshua, así sean débiles y miedosos, pero que todavía no han entendido su identidad. Y hoy quiero, de parte del Eterno, compartirles esa identidad que cada uno de nosotros, débiles y miedosos, porque esos somos, te lo digo así, con esa certeza de no estar equivocado y con esa autoridad que me da para decírtelo y decírmelo a mí mismo. Tú eres un débil y miedoso, igual que yo que estoy hablando en este momento detrás de esta cámara. Porque, ¿sabes? Las ovejas de Yeshua somos eso. Débiles y miedosas. Pero, ¿sabes qué?
Él conoce el potencial que cada uno de nosotros puede tener para ser un Yehoshua. Por eso Él nos aconseja y nos da el consejo, el antídoto para no temer y para no desanimarnos. ¿Y cuál es? Fortalecernos y volvernos valientes. ¿Y cómo nos podemos fortalecer? Leyendo la Torah y sabiendo que Él nunca nos abandonará. Le dice sé fuerte y valiente porque debes ir con este pueblo a la tierra sé fuerte y valiente porque debes ir con este pueblo a la tierra que el Eterno juró a sus padres que les daría. Tú harás que este pueblo la herede. El Eterno marchará delante de ti y estará contigo y no te abandonará. No temas, pues, ni desmayes, ni desanimes.